El Señor de los Celos. ¡Salud! ¡Oh, salud! Por mi gran amigo, primer ministro de Yazakistán. Muchachos, les presento a mija. Mucho gusto. Tulia. Mija, primer ministro de Yazakistán. Papá, ¿vos entendiste qué dijo este? Sí. Este se... Mija, él dijo... ¿Ya? Sí, yo entendí. Él dijo... Deje. So, yo lo dije en mayúscula, mija. ¿Cómo creció la sobrina, ah? Así es, hermano. ¿Verdad, muchachos, que está preciosa mija? ¿Está preciosa mija? ¡Sí! 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 ¿Cómo que sí? ¿Ah? ¿Ah? Solo yo le puedo decir que está preciosa. ¿Ustedes no? Bájale un poquito. No, mija, está preciosa. Ese vestidito, esa es faldita, ¿verdad, mija? ¿Qué quieres, papá? Que le baje tres dedos a la falda y me haga el campamento. Faldita, no, si la faldita está preciosa, muchachos. ¡Sí! ¿Cómo que sí? Sí, está bonita. ¿Cómo que sí? ¡Ey! ¿Cómo que sí? Pero si usted dijo, patrón, usted dijo. Entonces. No, está preciosa. Es que esa muda. Miren en la blusa, muchachos. Le va con el color de sus ojos, ¿sí o no? ¡Sí! Ese vestidito, esa faldita, esa blusita está bonita, pero para ir a dormir. ¿Dormir? Sí, se me va a dormir ya. ¡No! ¿Cómo que no? Se me va a dormir. ¡Se me va a dormir ya! Ay, papá, es el mediodía todavía. No importa que sea mediodía, se me va a dormir ya. No, no quiero. Ay, no, ¿qué quiero. Quiere? ¿Que le ponga un sutú aquí y se ponga a bailar? ¡Sí! ¡Cómo que sí! ¡Cómo que sí! No. Papá, no, disculpe, papá, no se enoje. Papá, pero entonces, ¿para qué preguntas? ¿Preguntas? ¿Cómo vas a hacer? ¿Te vas a ver si no vas a conocer a Don Chico? ¿Vas a conocer a Don Chico? ¡No! ¿Vas a conocer a Don Chico? ¿Qué chico? ¡Don Chicote! ¡Apúrate, no, papá! ¡Te vas a ver! ¡Ah, que me voy así! ¿Cómo se dijo ese vestidito en la calle? Estuvo bueno que trataras de hacer a sobrina. ¿Verdad que sí, brother? ¡Salud! ¿A quién le ganan los patojos, ¿verdad? ¿Eh? Hermano, ¿verdad que va a crecer a Elena? Desde chiquitos van creciendo los patojos, vos. Hacer eje, o sea. Señores, a mí me asalta. ¿Quién? Me asalta una duda. ¿Por qué la nena se llama Tertulia? Ella se llama Tertulia por el papá. ¡Ay! ¿Y no vos sos el papá, pues? Por el papá. ¿Ah? ¿Y no vos sos el papá? Ella se llama por el papá, pero el papá de mi mujer. ¡Ah! Así se llamaba. Ese se llamaba Tulo, ¿ah? Se llama Tulo. ¿Tulo? Tulo Chávez. ¿Tulo Chávez? No, yo no lo eché, pero ¿a qué sí? ¿Tú no lo Chávez? Yo no lo eché. Yo sí lo eché. Ah. O sea, se llamaba Tertulio. Tertulio. Y ella, por eso le pusiste Tertulia. Exacto. ¿Solo por eso? Solo por eso. Bueno, y también porque le gusta hablar mucho. Por eso, la Tertulia. ¿Se acuerdan de la Tertulia? Sí. Bueno. Ah, yo también. ¡Ey! Hay que ponerle seguro. ¿Ah? Pero si tiene seguro. No, a los botones. Vas a matar al primer ministro. Yo. A la CDG, sí. No, no lo matas si no te comes esa uva. ¡Ah! ¿No te la vas a comer? ¡No! ¡No! ¡Ey, mecha corta!
No me gusta que me digan mecha corta. Ah, este mi brother, siempre tan enojado. Mecha cortita. Ah, dale, pues, dale. ¿Te parece que te diga mecha cortita? Dale. Mira, ¿qué pasó con la finquita que ibas a comprar? Ya la compré. ¿La compraste? Ya la compré. ¿A cómo? 25 millones. ¿25 melones? Está bien. De euros. ¿De euros? De euros. Está bien. Mira, ¿y el carrito aquel que te gustó? Ya lo compré. ¿Cuánto? Medio millón. ¿Medio millón? Medio melón. ¿De dólares? Euros. Mira, ¿y el yate? El yate jodí. ¿El yate jodí? Ya lo compré. ¿Lo compraste? ¿A cuánto? Tres melones. ¿Tres melones? 3 millones. ¿Cómo la veis, bolita? Vos, la tertulia ya no vino, vos. Dame una llamada. No cargo saldo, hombre, es que no le puedo, no le puse tarjeta hoy. Ay, yo te necesito. Es que estaba esperando quíntuple. ¿Cómo? Pero mandémosle un mensajito. No tengo saldo, hombre. No, hombre, mira, miremos. Ahí está. No tengo saldo. ¡Hala! Y no tenés batería. No tengo batería tampoco. Y yo necesito llamarte en la noche, hombre. Llámame a la tienda de la esquina, ahí mandan un patojo y me llaman. Vos, botonetas. Este sí es agarrado. ¿Sí? Es más agarrado que viejita en moto. Un año pasó ladrando por no comprar chucho. La misa, por radio la escucha. Pasa una ofrenda, lo apaga. Le pidieron colaboración por un asilo. A la abuelita regaló. Muchachos, ahí viene la tertulia. Papaya. ¿Cómo que papaya? ¿Cómo que papaya? Papá, ya le bajé el vestido, ya me tapé el No, pie. Ese vestido, brother, está muy, pero muy corto. ¿Verdad, brother, que está muy corto? Tiene que ser más largo. Ya vio a mi brother. O sea, tengo a mi papá y encima a ti. No puedo. Más largo, papá, yo así muy bien. Hágale caso a su tío. Más largo. No, papá, yo voy muy con bien mis dicho, amigas, bro. Muy bien dicho, bro. Más largo. Papá, mija, no vaya a cambiar. Mija, no, mija, mija. No, tampoco así. Mija. No, papá. ¡Mija! ¡Chámate! ¡Chámate! Es que los hijos, ¿cómo cuestan los hijos, hombre? ¡Ah, mira, mira eso! ¡Maestro! ¿Botonetas? Papá, no más, así que con este vestido no voy bien. Brother, de largo para mí está bien. Está bien de largo. Pero destapado de arriba. Destapado de arriba no se puede. ¿Sabe qué, mija? Vamos a llamar a un experto. Voy a llamar al chino. Ah, papá, pero si con este vestido ya. ¡Cállese! ¡Siente! ¡Cállese, mija! Ah, tenías que hablar. ¿Cómo le baila, chino? Aquí pidiéndole un encarguito. Ajá. La tertulia tiene una fiesta. Uno de sus amigos dice, necesito un vestido urgente, ese, de los que a mí me gustan. Gracias, chinito. ¿En cuánto tiempo? 5 minutos, 3 le doy, y ya lleva 2, píquenle, chino, arre con la que barre, mándemelo, ve. Gracias, chino. No, mija, ahorita, mija, ahorita el chino lo va a mandar a mí. Vaya a cambiarse, le digo. Papá, yo me quiero ir con él. Mija, se pone el que le manda al chino. ¿Pero vamos? ¿Por qué, papá? Si es que está. ¡Vaya, pues! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Así se pone. Mecha cortita. Miren el vestido de la nena. A la madre. Sí. La madre, será. Yo parezco sol tertulia ya. No, y es que ese vestido es adecuado para ir a una fiesta. No, ¿y vos por qué te metes y por tu culpa voy con este vestido como que si fuera una fiesta de disfraces? No, ¿verdad que se ve bonita, mija, muchachos? Sí. Se ve muy bonita, no, ¿verdad? No, papá, yo así ya no voy. No
si no quiero ir así, no vaya. No, papá, ¿qué pasa? Se me da la abierta, sí, si quiere ir. Si no, no me va. No, no, porque eso es así. ¿Sabes por qué soy así, mija? ¿Por qué? Porque yo soy el señor de los celos. El señor de los celos.